Hola María. ¿Tú sabes qué es la investigación? Claro, es una herramienta que permite desarrollar tu conocimiento, pero debes saber hacerlo. ¿Qué te permite? Te permite descubrir nuevas cosas de la realidad. Es decir, que te permite entenderla y operar sobre ella. Sí. Además de concebir nuevas formas de entender las cosas más precisas y útiles. ¿Y qué debes hacer? Debes identificar y concebir las realidades de un pensamiento lógico. ¿Por qué me preguntas todo esto? Porque debo hacer mi tarea de fundamentos de investigación. Quiero saber cómo me acerco a la realidad. Tienes que aplicar estrategias para intervenir sobre ella. ¿Y qué debo hacer después? Acompañarme a clase, o llegaré tarde, te seguiré contando en el camino. Debes analizar e interpretar la información, además de gestionar los recursos y establecer estrategias para compartirla. Debes respetar la realidad y tener claridad sobre el tema. ¿Tú sabes qué se requiere, Pablo? Buscar información que vaya más allá de lo científico y académico y llegue a las personas, enriqueciendo su cultura y comprensión de la realidad. Intercambiando ideas y resultados. ¿Qué más debo tener en cuenta, Pablo? Tienes que cuidar el proceso, los resultados y las conclusiones de la investigación, siempre con el fin de ayudar al ser humano. Descansemos un poco, cuéntame, ¿cuáles son los pasos que debo seguir en un proyecto? La introducción, la justificación, el planteamiento del problema, el objeto de estudio, las preguntas de investigación, los objetivos, la fundamentación teórica, entre otros. Son muchos, ¿qué haré para aprenderlos? Ahora dime de qué trata la introducción. Solo es la descripción clara del proyecto. ¿Y qué es la justificación, Pablo? Es la sustentación de la investigación. No recuerdo qué es el planteamiento del problema. Es el problema que se pretende resolver con la investigación. ¿Y tú sabes qué es el objeto de estudio? Es la parte de esa realidad que deseo estudiar o investigar. Ahora ya entiendo mucho más, gracias Pablo, pero quiero saber qué son las preguntas de investigación. Son las cuestiones que me interesan de esa parte, planteo preguntas para crear respuestas. ¿Y qué me dices de los objetivos? Son las acciones concretas para responder aquellas preguntas. Solo necesito saber una última cosa, que es la fundamentación teórica. Es en lo que me apoyo para estudiar esa realidad. También debes tener en cuenta la metodología de la investigación, la población y muestra, el diseño de la investigación, el cronograma y presupuesto y la bibliografía. María. Sé que aún no acabo. La investigación tiene muchas cosas importantes. Mejor me cuentas en otra oportunidad, debemos ir a clase ahora. Nos vemos en la próxima, recuerden seguir investigando, porque investigación es lo que hago cuando no sé lo que estoy haciendo.